Santa Lucía, estado insular del Mar Caribe, permanecen desiertas como parte de las medidas de aislamiento social para enfrentar el nuevo coronavirus. Hasta la isla volcánica con 158 kilómetros de costa llegó una brigada médica cubana para ayudar a ese país en la lucha contra la COVID-19. Entre sus integrantes se encuentra una tunera, la licenciada en enfermería Gillian Hernández Ferrales. Llegamos aquí a Santa Lucía el día 27 de marzo, una brigada integrada por 113 profesionales. Me encuentro trabajando hoy en el Hospital Victoria, trabajando allí en las salas de pacientes sospechosos y en la sala de pacientes confirmados a la COVID-19. Durante 12 años, Gillian ha laborado en la unidad de cuidados intensivos del mayor centro asistencial de Las Tunas, el Hospital General Docente, Dr. Ernesto Guevara de la Serna. Mi experiencia profesional adquirida a lo largo de los años en la terapia intensiva ha sido de gran utilidad para poder brindar mis servicios con profesionalidad a todos los pacientes positivos a la COVID-19. Es la primera vez que la joven tunera de 31 años ofrece sus servicios en otro país. Desde Santa Lucía quiso enviar un mensaje al pueblo cubano. Cumplan estrictamente con todas las medidas que está orientando nuestro Sistema Nacional de Salud y por favor tener percepción del riesgo, ya que esta enfermedad no respeta género, razas ni edades, la puede padecer cualquier persona. Gillian también agradece el gesto de amor que se multiplica cada noche en muchos hogares de Cuba y el mundo. Este merecido aplauso para todos los profesionales que de una manera u otra están luchando contra la COVID-19 y decirles también que nosotros aquí en Santa Lucía a las 9 de la noche también nos sumamos a este gran aplauso. Desde Las Tunas a Gillian no le falta el apoyo. Los integrantes de su familia confían en su preparación y como ella anhelan el reencuentro y la oportunidad de fundirse en un abrazo cuando termine la pandemia. Separarme de mi familia ha sido muy, muy difícil. Separarme de mis niños, que son mi razón de vivir. Al escuchar sus palabras de aliento en las mañanas antes de ir para el trabajo o cuando regreso, me da mucha, mucha fortaleza. Me hace crecerme ante las adversidades y sobre todas las cosas me obliga a cuidar y a protegerme al máximo para cuando todo esto termine, regresar a nuestro país con el deber cumplido y así poder estar con ellos. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.